Costarricenses, ya estamos listos para emprender un viaje muy importante para el futuro de nuestro país. Voy a participar en el Foro Económico Mundial que tendrá lugar en Davos, Suiza, la semana entrante. Ese foro no es algo menor. Es un foro que por más de 50 años ha reunido a jefes de Estado, a los líderes de las empresas más grandes del mundo y a las organizaciones vitales que impulsan soluciones a nivel global. Para decirlo, como decimos los ticos, ahí se reúnen los meros meros de la geopolítica y la economía mundial. Costa Rica no puede dejar de participar. Ministros, ¿por qué ustedes no le cuentan, por favor, a los costarricenses qué es lo que vamos a ir a lograr nosotros a Davos? ¿Qué es lo que andamos buscando y por qué esto no es un paseo? Davos es la plataforma clave para enfrentar los desafíos globales. Los desafíos derivados este año de las consecuencias de la pandemia, los efectos del cambio climático y de la guerra de Ucrania y Rusia, que afectan directamente la economía costarricense. Además, señor presidente, es una ocasión excepcional para continuar con los esfuerzos de la reactivación económica que este gobierno está impulsando. Es un espacio único donde participan líderes de las mayores generadoras de empleo en el mundo, algunas de ellas que ya operan en Costa Rica y otras que tienen interés en establecerse en nuestro país. Con esto, seguiremos proyectando Costa Rica como un país serio, seguro y confiable para la inversión extranjera. Importante va a ser la promoción del sistema democrático costarricense, la protección a los derechos humanos y los temas de seguridad y paz mundiales. Pero para ponérselo en plata blanca, ¿a qué vamos? A poner la marca Costa Rica en el mundo. A decirle al mundo que la asociación de esas empresas y la posición geopolítica de Costa Rica para ellos es vital, porque nosotros somos una democracia ejemplar, con sostenibilidad ambiental, con derechos de libertad de prensa y protección a los derechos de todos los grupos, por más pequeños que haya en este país. Además, en un mundo donde el pastel de la inversión extranjera directa se está contrayendo, vamos a ir no solo a traernos la tajada que nos tocaba antes, sino una tajada más grande. Y ahí vamos a estar compitiendo, porque se los debemos a ustedes, los recursos de inversión que le genere trabajo y prosperidad a este país. Así es que deséennos suerte, nosotros vamos a hacer lo propio. Muchas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.